Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA, programa 125, si no me equivoco. Hoy todo de pívot, de Eurobásquet, FIBA América, bueno. Y eso que no hay de nada y estamos hasta arriba. ¿Qué tal, chicos? Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Que Ángel se subió, se subió a tope con casi triple doble de inicio, pero bueno, Claro, vamos a dar. está un poquito subidito con Harrell, ¿no? Hombre, Tenemos. claro. Ah, eso también, la semana pasada fue la noticia, no estuviste, pero también lo podemos comentar. Ah, y Sí, también tenemos sí. la sección del Salón de la Fama, ¿eh? Hice un apartado también. Sí, Chiquito. porque creo que fue lo de Harrell justamente el martes cuando íbamos a empezar el programa, ¿no? Creo recordar. Sí, unos Sí. minutitos ahí en. O sea, ya nos puedes dar tu opinión porque lo hemos reservado para ti, Ángel. No dijimos nada. Mi opinión, bueno, pues que sigues consiguiendo profundidad en el roster. Al final, esto de empezar con Paul Reed y Bassi, pues era un poquito, generaba ciertas dudas, ¿no? Un poquito de profundidad. Entonces, bueno, ya tiene dos Rivers su veterano para jugar. ¿No Entonces, crees que pues va a ser bueno. un poquito conflictivo en el vestuario que viene con esa fama? Es que estos nunca se sabe. Depende cómo caigan. Pasa como Daniel House, que bueno, son un poco incógnitas. Pero bueno, ya por lo menos te da cierta tranquilidad en el puesto de Garantía, pívot, ¿no? ¿no? Claro, porque es que hasta ahora, pues los tramos de que estaba en B sentado, los partidos que no jugaba iban a ser, bueno, generaron algo de dudas. Así que bueno, ya veremos. Me fastidia porque van a tener que echar a uno de los jóvenes prometedores. Bueno, O eso, o sale Korma y sale. Bueno, Korma ya lo he dicho yo, que está intentando colocarlo. Y lo mismo ahora, pues, intentan lo de Matisse Thybulle o algo así. Porque, claro, los jovencitos, esto no vas a sacar nada por ellos, seguramente. Un Isjoe o Bassi o bueno. Así que pues nada. ¿y qué ficha? ¿Por 2 temporadas? ¿Por un mínimo? Es que No, el contrato, dos. dinero, según yo, no dijeron. Sí, dos temporadas por el mínimo, la segunda opción de Al jugador. mínimo. Pues salió ganando los Sixers. Hombre, por ese salario, pues yo creo que está muy bien. Otra cosa, luego, cómo funciona este chico, pero bueno, a poco que aporte, pues, los minutos que no está en B, pues te va a dar bastantes puntos y tal. Poca defensa, pero bueno. También, lo que Mira. pasa es que en la NBA lo típico es eso, que tienes un pívot titular, un suplente, y sobre todo en equipos como Filadelfia con dos Rivers es todo muy, muy siempre lo mismo, ¿no? Pero lo suyo sería, pues dependiendo del rival, pues a lo mejor sacar algún día Paul Reed o variar, ¿no? Sí, Juan Carlos, ¿qué vas a comentar? Oh, las estadísticas del año pasado, que me parece, creo que tenían, a ver, voy a volver aquí a ver. Mira, el año pasado hizo 13 puntos y rebotes. Sí, yo creo que es saliendo del banquillo de los mejores pívot que pues tener la liga. No, y por un mínimo. Y vamos, por mínimo, que hasta ahora está cobrando bastante. No, estaba cobrando 9 millones, ¿no? 9, 10 millones, creo recordar, por temporada. La última sí, yo creo que había firmado una mid level de estas hace un par de años. Y estaría pues eso, 9 millones y pico, 10 por ahí. Sí, porque yo creo que se lo firmó los Lakers, sí. 9,2. 9,7 el último Charlo, sí, pero se firmaron los Lakers. Así que, Luego bueno. acabó en Washington y luego en Charlotte. En Charlotte. Sí, en Washington de ahí viene la familia sobre la fama que tuvo, que tenía de conflictivo, ¿no? De polémico. Que fue por lo que dejó Washington, ¿no? Para ir a Charlotte. A ver, si es que en todos los sitios sale mal, con lo cual, pues, no, lo único que ahora yo creo que se ha visto sin contrato y ha dicho, hostias, yo creo que este año a apretar Sí, hombre, para salirse y se del va un. contrato y conseguir algo mejor. Claro. En principio se va en un equipo con opciones al anillo. Me tienes al anillo y sabiendo cuál va a ser su rol, ¿eh? Pues seguramente le habrá dicho Torribe, vas a ser el sustituto de Embiid. No, yo, y punto. Y punto. Y entonces ya sabrá lo que va también. Entonces, desde el punto de vista deportivo, yo creo que ya tiene muy definido su rol. Igual Sí. en Clippers hizo mucho ese, bueno, estuvo mucho tiempo saliendo de la banca, o sea, sabe el sistema también.
recuerdo no fue, mucho. ¿No fue mejor sexto hombre? ¿Puede ser? Sí, en Clipper yo creo que fue uno hace Clipper, dos o sí. tres años, algo así. Sí, 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 me suena porque mira, estoy viendo aquí Clippers que hizo una temporada que supongo que será esa de 16, 18 puntos por partido, 18 puntos, 7 rebotes. Y saliendo desde el banquillo, que solo salió una vez titular. Así que nada, Filadelfia sigue reforzándose. A ver en qué acaba de esto. Bueno, y el fichaje, y hablando de así de la costa este, el fichaje de Donovan Mitchell, ¿qué te pareció? Bueno, que sigue, esto lo que hace es que sigue el este cargándose de equipos de nivel, ¿no? Bueno, a ver qué tal fit tiene con Garland. A priori, no sé, son dos jugadores que necesitan los dos balón y tal. Bueno, a lo mejor se pisan un poquito. Hombre, ya le pasaba con Sexton, ¿no? Al principio de temporada. Sí. Claro, y cuando mejor funcionaron cuando no estaba Sexton, cuando se lesionó. Entonces, pues yo creo que le va a pasar un poco lo mismo. A ver un poco qué fit tienen, qué rol asume cada uno, porque sí que los veo que son muy, como muy parecidos, ¿no? Garland y él. Por calidad, a priori, pues sí, yo creo que da un salto de calidad de Cleveland, ¿no? Otro pasito más. Y mejor que Sexton, está claro. Estamos aquí hablando si podían llegar a ser top 4 la temporada que viene. ¿Aquí puesto cuarto? No, top 4, sí. Cuarto, quinto. Luchar por cuarto, quinto el año que viene. Los pusimos... Bueno, nuestro time list los pusimos entre cuarto, sexto. Según yo, sexto los pusimos más o menos. Es que el año pasado había tortas y este va a haber más. Porque es que al final dice Brooklyn, Boston, Filadelfia, Bucks, ¿no? ¿Quién me dejó? Miami... Ahora Cleveland, Chicago, ya es que va a estar complicado hasta los 6 puestos de playoff en el este. Sí, la verdad que sí. Bueno, empezamos con una noticia que ha sido la de la Copa NBA, a ver qué os parece. Venga. Nos escucharon, por cierto, casi. Sí, sí, sí. Mira, creo que fue Sarani el que dijo que iba a hacer la Copa NBA. En principio se montaría para la 23-24. Los juegos de Copa serían hasta noviembre, los 8 mejores equipos avanzarían en una fase de eliminación simple en diciembre y los otros 22 continuarían con la temporada regular. Y todos los partidos que se jueguen de esta Copa serían del calendario de 82 partidos de temporada regular, menos el extra que sería la final entre los equipos finalistas. ¿Qué os parece? Así todo muy esquemático explicado. Pues estoy leyéndolo todavía. No, o sea, es que sacando, bueno, ahorita que dices, son los mejores 8 de aquí a noviembre. O sea, entiendo yo que harán... Muy poquitos juegos. Entiendo yo que harán... Porque la NBA empieza en octubre. O sea, empezar, no sé si 18 o 19 de octubre. 18 este año. Ajá. Y entiendo yo que harán, no sé si harán lo que queda de octubre y todo el mes de noviembre, que serán a lo mejor 18 o 20 partidos, ¿no? Sí, porque puede pasar el ejemplo, ¿no? De Orlando que empieza muy bien y está entre los mejores 8, es un ejemplo, ¿no? Ya pasó temporadas pasadas y luego se cae. Ahí lo puedes ver en el torneo. Un equipo, pues sí, de los que empiecen bien, pero que no sean candidatos. Uh-huh. Lo que sí veo es que puede ser que, no creo, pero puedes llegar a afectar un poquito el récord. Bueno, si te eliminan, pues ya te eliminaron, ¿no? Pero... entre más avances, pues lógicamente según esto hay mejores equipos, ¿no? Entonces una o dos victorias más. Bueno, está regulado con el calendario, pues pero tendrían que ver cómo acomodan los demás equipos, a ver si no chocan mucho los viajes. Es la única duda. ¿Y tú, Ángel, cómo lo ves? Pues es que al final no sé ni cómo va a ser. O sea, no me queda muy claro. Pero bueno, yo creo que una copa va a estar chula y yo creo que lo van a tener que ir depurando durante varios años, un poco como el formato del play-in, ¿no? Empezó de una manera, luego la han ido ajustando y ahora mismo yo creo que está bastante justo. Sí. Así que yo creo que va a ser algo parecido. Sí. Yo, por ejemplo, ese torneo lo haría entre el día 20, bueno, yo no soy el comisionado, entre el 23 para terminar... en Navidad, el último partido de Navidad ha sido el más importante, que sea Navidad, más los otros partidos de Navidad así, entonces
bueno, yo, ¿no? Es, da más protagonismo a los equipos que puedan llegar a la final, ¿no? Bueno, es una posibilidad, no sé. Bueno, a ver cómo lo tiene Silver, no pensado. Sí. Habrá que afinar un poquito esto, como dice Ángel. Bueno, lo otro que habéis puesto por aquí, no sé qué lo ha puesto, es el draft, ¿no? De 8 equipos sí. Acumulan 85 puestos de primera ronda en los próximos 7 años. Utah y Thunder, 14 selecciones cada uno. ¿Qué os parece? San Antonio y Knicks, no, si decían 12 o 8. ¿Verdad? 11, no. San Antonio y Knicks tienen 11 cada una. 11 cada uno. Pues que en los últimos años se está poniendo esto que entre 3 o 4 lo tienen todos los picks. Todos los picks. Claro, así llega el de la noche del draft, no le interesan más que a 4. Sí, pues. Yo creo que la liga va a tener que hacer algo en este aspecto. Porque yo creo que lo bonito es que casi todos los equipos estén ahí un poco con, a ver qué pasa con el draft y tal, pero claro. Llega el draft y tienen 3 o 4 picks. Porque este año, por ejemplo, este último draft, los Thunder, que tienen 3 o 4, ¿no? 3 de primera ronda. Que bueno, hicieron cambalache, ¿no? Pero luego hicieron cambalache también. No sé si sacan alguno más. Sí, pues. Mira, siéndote que... muy sin... Ah, bueno, termina, perdona. No, no, es eso, que al final están acumulando entre siempre 3 o 4 equipos, la mayoría de los pick, y entonces, pues, al final el draft está perdiendo interés. Es que, por ejemplo, ahorita con lo que está pasando en el mercado, bueno, ya añadiéndole, o sea, el problema es que va a ser el que tenga más picks por tal jugador, bueno, estrella, super estrella, mega estrella o leyenda, te lo puedo cambiar, pero ya va a depender mucho de los, ¿cómo se dice? El equipo que tenga más picks según esto, ¿no? Pero el día que llegue el draft y nadie te quiera cambiar los picks, ¿qué vas a hacer con tanto dinero que tienes que pagar? Porque la selección del draft, pues sí pesan al final de cuentas, ¿no? Y sí, la NBA lo que debería hacer es, ya sea un mínimo o un máximo de picks, bueno, el mínimo serían 2, ¿no? O 1 y máximo de picks, porque después puedes llegar a ser monopolio o monopolio de picks, porque va a llegar el Thunder, con la lesión del Chet, pues les fue mal, ¿no? Pero pueden empezar a agarrar más jugadores. ¿Y qué tal si nadie te quiere cambiar esos picks? Te vas a endeudar feo, la NBA no saber qué va a ser. Y va a ser muy aburrido ver el draft, Puro, imagínate el del 2025, 10 selecciones del Thunder, 8 de los Pistons, 10 de los Knicks, 4 de los Spurs. ¿Quién sigue? Los Spurs otra vez. Que vas por 80, relájate. No, por eso, no. No, es mi ejemplo, pues entonces. Sí, sí. No, hay mucha monotonía y preocupa mucho. Claro, es que en el último me parece que eran 3 de San Antonio, ¿no? Por ejemplo. Sí, 3 de San Antonio. 3 y que luego creo que se convirtió en 4 de Oklahoma. Tal, y por ejemplo, si llegasen a jugar tanto. Ah, perdón. Si llegasen a jugar, fichar los 5, porque San Antonio fichó como a. Sí, fichó a 3. Hizo un cambalache también. Ya tenían 4. Al final de cuentas, muchos de ellos lo vas a mandar a la G League, o sea, es como, en vez de darle oportunidad, porque al final de cuentas uno como aficionado del NBA, y es cierto, si le vas a los Knicks, a los Lakers, que sea, esperas que mínimo tu equipo tenga un pick, uno, para decir, mira, este es de mi equipo, porque si no, es aburrido también. Claro, por ejemplo, este año Filadelfia tenía un pick, y antes del draft ya lo traspasó, por Melton y tal, y... Se molaba tener un pick ahí, ¿sabes? Pues estuvimos como hora y media esperando el pick y al final dos santos lo cambian. Claro, pero Ángel, tú sabes que Doc Rivers no lo va a utilizar para nada. Sí. Pero queríamos verle la foto ahí de los Sixers con la cachucha. Yo os he dicho muchas veces que los jugadores del draft son como los canteranos, ¿no? Entonces uno se siente más identificado con un... con Tyrese Maxey que con Montrezl Harrell. Sí. Puede ser, pero que lo que hay. Es que la NBA yo creo que no existe en ese como decirlo así, aquí en España, o que me sube un chaval de la cantera, ¿no? No existe ese amor a los colores, por así decirlo, ¿no? No es tan latino tampoco, o sea, claro, no fíjate que yo ahí os voy a decir algo en contra.
Yo creo que cualquier chaval de esto que sale en el draft y le coge una franquicia, en la mayoría de los casos, no en todos, se siente muy identificado con la franquicia que le elige. Incluso el mismo jugador, ¿eh? Y una vez que empiezan ya a moverle a no sé qué, pues ya va perdiendo ese puntito de Interés, apego, ¿no? sí. Por ejemplo, a Duren, ¿no? Que lo cambiaron tres equipos. O sea, ¿no? Qué feo de dar sentido. Pero Entonces, sí. yo creo que incluso para una franquicia es bueno tener jugadores que lleven muchos años en la franquicia y que solo hayan jugado en esa franquicia. Un Sí, como estás. ejemplo de confianza es Giannis. O sea, vamos a decir que Giannis es Giannis, ¿no? Pero es voto de confianza y él respeta y sigue el camino de los Bucks porque le dieron su voto de confianza. Bueno, Claro, déjalo, deja a Giannis, que ya ha dicho más de una ocasión que como no le hagan equipo competitivo, se va, ¿eh? Bueno, Ah, Durán, es pero como Durán. tienen que apretar un poco, pero él sigue ahí y yo creo que va a estar pues toda su carrera ahí. Salvo que a última hora ya cuando esté en declive le apetezca irse un poco a otro sitio y tal. Él también ha dicho que cuando llegó le ofrecieron la última renovación, dijo su madre, ¿te apetece cambiar de casa? Y dijo la madre, no, no, yo aquí estoy muy a gusto. Hola. Y se quedaron allí. Y yo estoy Ah, convencido que fue así además, ¿eh? Que hablan entre la familia, ¿dónde vamos y que estemos mejor? Pues es así. no, y Tienes. que la familia ante todo tiene mucho que agradecer a Milwaukee, ¿no? Por ejemplo, Le debe todo, sí. tiene su casoplón ahí montado además. ¿Para qué te vas a ir a montar otra más en otro lado, hombre? Además tiene a media familia, ¿no? También en trabajando en los Bucks, ¿no? Más se puede pedir. Así que va. Yo soy de esa opinión de que tú coges a un chico, aunque no sea tú puedes ser a lo mejor de los Lakers, pero te elige San Antonio y te vuelves de San Antonio. Eso sí, si a los 2 años te mandan a Cleveland, a los 6 meses luego a Minnesota, no sé qué, entonces ya él pierde todo el sentimiento de pertenencia. No, y aparte el jugador, bueno, sí hemos sabido que los jugadores cada vez que los cambian de equipo es buscar otra vez, pues dónde te vas a quedar, y o sea, es difícil, pues es difícil muchas veces. Bueno, entonces, ¿qué pensáis? ¿Que había que limitarlos entonces a dos máximos en primera ronda por equipo? Sí, yo pondría esa norma. Dos máximos por... Sí, bueno, si tiene, yo diría cuatro. ¡Hala! Dos de primera y dos de segunda, y ya. Ah, bueno, de primera ronda, dos de primera. Es Dos de decir, primera y la de segunda que quiera. igual que una franquicia no puede intercambiar dos picks de primera Conseguidos. seguidos, pues que no pueda recibir más de dos de primera ronda. Justo. Uy, te Justo. oye Danny Ainge y nos corta la dimisión, ¿eh? No, Danny Ainge ya debería estar escuchando, o sea, el torneo navideño y los picks, ¿no? Qué va. Yo solo te digo una cosa. Adam Schiller escucha el programa. Lo de la copa lo empezaste porque lo Por escuchaba. nosotros. Por Espera, nosotros. espérate lo del draft. Espérate lo del draft, sí, espérate lo del draft. Joder, es que tú fíjate, Danny Ainge ha conseguido que son 9 rondas en el futuro o 10, no me acuerdo, de los dos traspasos. Ah, ya he perdido la cuenta de Ocala. Lo Lo tengo tenía yo ahí por por aquí. ahí. Ahora que lo pienso, ahorita que hablan de Danny Ainge, todos los jugadores, o sea, de lo de Celtics, ¿no? O sea, yo nomás cuento, destaco dos, Tatum y Brown, y los demás, y todos los que consiguió por todos los traspasos, le salieron dos buenos. Todo lo demás, mucho está en Europa. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser A sinceros. ver, Daniel, yo creo que poner de elegir a un chico de 19 años y que vaya a ser un top 10 de la liga o top 20 y que te tengas posibilidades reales de que te lleve un anillo es muy difícil Ah, no, sí, eso a los sí. 19 años. Entonces, yo que sé, Filadelfia cogió tropecientos y pues, le ha salido un MVP. Por eso acumulan tanto, porque dicen, bueno, pues si consigo 10, 12 picks de primera ronda, o bueno, conté sin ahora 14, ¿no? De primera ronda para un Utah, un Oklahoma, parece que hemos Diez, dicho que tenían sí, 14, son, no 14 me en acuerdo 7 si años. 14, sí. Bueno, a Oklahoma más los 6 o 7 que lleva ya de primera ronda. Pues entonces, ¿cuál es el objetivo de Oklahoma? Pues que de esos 20 y tantos picks les hagan un par de jugadores que sean top de verdad y te puedan llevar a un anillo con un Durán, un.
Harden, que salieron de allí, por ejemplo, ¿no? Un cheto. No, un cheto torcidito, no, no. Bueno, ya soy mi opinión de no meter el dedo. Sí, pero de todas maneras, tampoco estar en un top 3, por ejemplo, tampoco te aseguras de quedarte un jugador top de la liga. O sea, que incluso a lo mejor el mejor de esta, por ejemplo, de último draft, a lo mejor el que te sale bueno es el top 4 o el top 5, el 5, ¿sabes? O el 6 o el 7. No, el 7 no, el 7 está lesionado. Es de Portland. A mí, por ejemplo, de este año, los que más me gustan son el 3 y el 4. El Smith y Murray, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, yo tampoco me jugaría nada a que son dos jugadores top 10 dentro de 5 años. Sí. Que puedan ser titulares de su equipo, estoy totalmente convencido. Sí, y muy buenos jugadores también, ¿no? Claro, claro, eso es. Pero es que, joder, conseguir un Jokic, un Embiid, un Anteto, tal, tías, es que hay que afinar mucho, ¿eh? Un Kawhi Leonard. Puesto 3. Sí, sí, ¿no? Por ejemplo, Wade también fue un top 5, o un 5 o 6, ¿no? 2, 3, 4, 5, después de Mitch. Por eso te digo que Donovan Mitchell también fue una elección de, por ejemplo, Donovan Mitchell, que también fue una opción. Los ficharon los Nuggets y los traspasaron. Claro. A ver, no sé qué elección fue del draft, pero también yo creo que fue tardía también. Mira, es el número 5. No, el 5 no, espérate, que estuviese ese número que tiene en Estados Unidos, madre mía. Estoy yo bueno también. El 13. Sí, el número 13. Me sonaba más abajo, sí. Sí, el número 13 por Denver, lo que ha dicho Daniel. Sí, sí, no, que el número que te... He visto un número 5 Estados Unidos y he visto este es el número. Y es el número con lo que juega la selección. Y Mitchell tampoco es un jugador que diga, cambia el... ¿Un equipo? Una franquicia. No, pero es un top, a lo mejor 15, a lo mejor. ¿Sabes? Que todavía es joven, que tiene 20... ¿Cuántos años tiene? Tiene 20... 24 años. 26, perdón. O sea, todavía sí, tiene mucho margen de mejora. Yo no le veo... las últimas dos temporadas que haya crecido mucho. Tiene mucho que demostrar en Cleveland, Mucho. Claro, a ver, va a saber cada día jugar mejor al baloncesto, saber leer mejor el juego y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya crecimiento grande le veo un poco estancado yo a este chico. Y yo creo que cogería antes a otros 15 que a él. No lo sé. Ya sabemos que es muy difícil decir quién es un top 15, un top 20, o esas cosas, ¿no? Sí. No, es difícil, y además después siempre te lo echan en cara, que te has olvidado de no sé quién, tal, no sé qué. Sí, bueno. y luego va el gusto personal de cada uno. Claro, eso lógicamente. Por eso. Yo creo que más o menos, a lo mejor los 3, 4 sí que están más o menos decididos, pero después a partir de ahí ya es muy discutible. Yo creo que sí, que ahora mismo casi todos estaríamos diciendo que, bueno, que sé, Jokic, Embiid, Anteto, están entre los 5 primeros. Y Luka. Y Luka, por ejemplo, ¿no? Sí. Esos cuatro seguro que casi el 90 y un percentil del 90% diría que sí. Están en mira, no, y Curry. No me quería. Curry. Ah, bueno, y Stephen Curry, sí, puede que sea. Sí. Y alguno te dirá Durán y otros te dirá LeBron y no sé qué. LeBron ya lo pusimos en su sitio y luego lo subimos. ¿Dónde pusimos a Tobias Harris? ¿Qué lo pusimos? ¿Noveno? ¿Fue? ¿O décimo? Harris. Soy yo noveno. No quise participar porque digo, la vamos a tener. No, así a priori me parece razonable, ¿no? Entre el 6 y el 10, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres le damos a los pivots a ver qué tal. ¿Cuál Eurobásquet? ¿Qué preferís? Pivot, bueno, si quieres pivot, porque a ver qué. A ver si por el tiempo pivot, sí. Por el Chris se conecta, porque pone que llega tarde, porque quiere ser el que más ha visto de Eurobasket, que yo solo he visto España. Yo no que otro partido, porque los que empiezan muy temprano allá. Hablando del traspaso de Mitchell, ¿qué estarán pensando ahora cuando vean a Markkanen?
Les duele. O sea, me da mucho gusto la revolución de Markkanen, ¿eh? No, y además a mí lo que me fastidia de este traspaso es que ya no va a jugar con tres grandes, Cleveland. Ya no voy en contra de la liga, ¿no? Pero la liga era más juego de small ball y Cleveland iba por otro camino. Pero bueno. Sí, sí. Va a estar complicado ya, porque yo creo que, fíjate que creo que bajo, bueno, iba a decir Osman de titular. No, de Zanko ponían, así lo cuando yo he leído que era Okoro, el que jugaba era titular. Bueno, es otra opción Okoro también. Me gusta más Osman, pero Okoro, bueno. A mí porque sí. Por lo que sí ponían era a Kevin Love de suplente de interior, ¿no? Como estaba el año pasado. Uh-huh. O sea que... Ah, bueno, a los que nos estén escuchando en audio, vamos a hacer el tier list del 1 al 30 de los pivots. Las reglas, pues ya las han de conocer y si no son nuevos, pues se las decimos. Proyección de esta temporada más la anterior más el peso del jugador. Ahí está. ¿Os parece que suba Jokic a Embiid a los dos primeros? Al 1 sí, súbelo, sí. Jokic va. Bajo elito también. ¿Y os parece que ponga Adams el tarugo fino este del 21 al 30? Sí, pero lo tienes que poner, dejarlo en el 21. Ah, bueno. Oye, que a lo mejor luego empezamos a afinar. Y bueno, al final lo podemos mover. Sí, es justo, ponle el 21. Ponle el 21. A ver si al final va a acabar top 5, ¿eh? A ver, vamos a ver. Es que Adam no es tan mal. Bueno, en ofensiva sí, defensiva. Más. Yo creo que el resto ya, pues uno es bueno defendiendo, otro atacando, otro no sé qué, pero... Ok. Venga, pues dale aquí al primero al hermano López. Al López. Bruce López, sí. Yo este... le ponía 11-15 quizás, ¿no? De momento. Sí, sí, yo creo como que hay mitad de tabla. Sí. Justo, 11-15. La verdad es que en los últimos años me está gustando cada vez más, pero bueno. Tampoco. Encaja muy bien el también, sistema, ¿no? Es por el sistema, sí, de los box encaja muy bien. Sí, pero al final es grande, es fuerte. Tira de pelea, tres. Tira de tres, te rebotea bueno. Bien por el tamaño que tiene, bueno. Es bastante completo dentro de lo incompleto que es. A ver, el de Vucevic. ¿De los Bulls? Pues este pueblo también por ahí, ¿no? 11-15, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues yo 16-20 como mucho, pero bueno. No sé. 16-20. Es que yo soy muy ídolo de Vucevic. Yo lo pongo 6-10, sí. Pero ahí ponlo. Ya no sé 15. Pues se queda en medio. No, que yo soy muy fan de Vucevic. Es de los poquitos rescatables en los tiempos de Orlando. Pero en los Bulls, no, pues. No te vengas tan arriba, Daniel. Me cae bien. Hombre, ha sido casi 2 años All-Star, ¿no? Sí, por lo que te digo, es muy bueno. Pero ahorita, pues como estamos evaluando las reglas, es justo ahí. Probablemente baje, no lo saben. Ya retalen. Hombre, un 6-10, ¿no? A ver. Ya de ahora mira, no, viendo todos los nombres que quedan, no dudo que sea 1-5, Yo también. Por los bueno, que quedan, Por los que quedan, velos de abajo. Es difícil. Ah, bueno. Bueno, vamos a poner 1-5. De Boston. Ah, Roberto Williams. A ver. Roberto. Eso. Tercero. Ahí. Ahí, sí, dio muy buenos finales, sí. Y luego el tapón, qué bueno el tapón. Bueno. También juega lesionado, ¿no? El playoff. Sí. No, pero está creciendo mucho el chico, ¿no, man? Y la verdad es que aterroriza, ¿eh? Sí. Tanto tatú y esos pelos, ¿no crees que no? Y esa cara, Zubac. Hombre, pues casi ponlo ahí detrás de Adam, ¿no? Detrás de Abanda, pero tú le ves a Zuba peor que Vucevic. Sí. ¿Y tú, Daniel, cómo lo ves? No sé. Para mí, fíjate, es que es pivot titular de Clippers y dio muy buenos, o sea, dio muy buenos partidos en Clippers. Dio la cara en play. Bueno, pero bueno, como jugador, déjalo ahí en 16-20.
Precisamente por... Luego discutimos. Mejor que Adam sí es. Mejor que Adam sí es. Ahora es el mejor tarugo de la NBA. Y solo hay 9 tarugos. No tiene mejor look que Adam, ¿no? Bueno. Christian Wood, de Houston. Bueno, es Houston. ¿No? Es Houston. Sí, 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 New sí. Dallas. New Dallas. De Dallas. Bueno, a mí me gusta mucho cómo juega, lo que pasa es que tiene la cabeza un poco... Sí, un poco atolondrado. Pero bueno, como el 95% de los jugadores de la NBA, ¿no? Lo que pasa es que se le nota más. El de Dallas. No sé si 20, ponerlo 11-15. Yo le pondré 11-15. Venga, 11-15 de momento. Clint Capela. Clint Capela. Yo lo pondría, no sé vosotros, 16-20. ¿Le ves peor que a Chris Wood? Sí. Sí, peor sobre que todo. Suba. Es que... Ah. Hombre, que suban, no, hombre. Hombre, lo podéis subir, que yo doy mi opinión, pero no lo quiero. Es bueno, ya está bien. Bam, bam. Hombre, yo creo que está en el segundo escalón, ¿no? Y mucho, me parece. Sí. Tiene menos talento que yo. Físico. Físico, es un portento físico. Mason Plumlee. El de Duke. Ponlo otro abajo. Otro taruguín, ¿no? No, es que no había más centers buenos en... Es que mira, ¿eran esos o los novatos? Y Plumlee es Plumlee, así que 21-30. ¿Este quién es? Diosito, a que buis, algo así se llama, a que buise, es del Jazz. No hay centers. Ah, es vale. Que era él o Kessler. Ponlo abajo. Vale. Sí, sí, ya. Ahí se queda. Ahí tarugo total. Vale. Domantas. No, a mí me parece muy buen jugador, ¿no? ¿Qué lo veis? 6-10. Te voy a hacer una reflexión. Reflexión. Está por aquí Valanciunas también. Sí, sí. Es difícil. ¿A quién ves mejor? Es que, fíjate, yo por ejemplo, el otro día que estoy viendo el España-Lituania, Valanciunas no jugó el final del partido, jugó de Sabonis. Sí, correcto. Pero el europeo está haciendo Valanciunas mucho mejor que el Sabonis. Sí. No sé si es que fue para adaptarse un poco al juego de España, porque España en los minutos finales jugó sin Billy. Juego con Garuba. Es posible que igualara. Bueno, 6-10, venga. Venga, 6-10. Lo discutimos. Luego lo bajamos. Este, lo baja 21-30. ¿Dónde no? Este es Robinson. ¿No? El sí. Michelle Robinson de los Knicks. Este es otro tarugo entre. No un roba money porque se llevó mucho dinero. Está renovado por 14 o 15 millones, ¿no? Sí. 4 por 60 y tanto, según yo. Pero no deja de ser un tarugín, ¿no? Sí, hombre. Sí, ponlo va. Pero mira, ¿lo ves? De momento Adam es el mejor tarugo, ¿eh? Está ahí en primera calificación. Porque le hemos dejado, pero yo sí, me quedo antes con Robinson, ¿eh? Te has quedado con las ganas, ¿no? Thomas Bryan de los Lakers. Ex-Wizard. ¿Es el titular abajo. Futuro de los Lakers? Bueno, ponlo ahí. Ya. Bueno, yo le pondría abajo 21-30, pero no sé. Bueno, es que sí, no hay más, ponlo ahí. ¿Qué? Mobamba. Mobamba, a ver. Soy fan de Mobamba, tiene muy buen nombre, pero ni modo es 21-30. Es que se lesiona mucho. Me estoy dando cuenta la poca calidad que hay en los pivotes en general, ¿eh? Sí, es difícil, ¿eh? Comparado con aleros o bases, es difícil, ¿no? Es que ves a otros, que otras categorías que dices, o todos 11-15, 6, tal, y estos 21-30 y... Bueno, el Rudy Gobert. Arriba. Es arriba justo. En todo. Hombre, si hemos metido ya a Retale. A Yaradel es justo, sí. Bueno, de momento ahí está. Claxton. Yo le metería 16-20, ¿no? Ahí... Bueno, como mucho. Vamos a dejar ahí. De sí, momento. Es que tampoco. Bueno, ahorita no le ayuda a estar en los Nets. No. Como están ahorita, ¿no? ¿Cómo me pone? Este es el Muscala, ¿no? Este. Sí, no había más de lo que hice. Se lesionó el Cheto. El Cheto está lesionado, pues venga. 21-30. Turner, ¿no? Turner.
Venga, ahí donde lo ibas a colocar, yo creo que está bien, 16-20, ¿no? Sí, sí. Yo he visto lo que hay y lo que queda, le pondría más arriba. Ah, bueno, por lo que hay y lo que queda, súbelo al 11-15, porque sí, comparado está difícil. Es que la última línea se nos pone petada esto. No va a haber tanto sitio, ¿no? Yo para mí es 6-10, mejor que Sabonis, por lo que ha hecho en Clip, en Pelicans, para mí. Ponlo ahí arriba, con Domantas. No, la verdad es que el tío tiene muy buena mano también, este. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, este igual de Detroit. A Chihuahua, ¿sí, verdad? Precious, no, Chihuahua es este, ¿no? Sí. Este es el de Detroit, ¿no? Stewart. Ah, sí, perdón. Sí, es Stewart. Es que tenía duda con Duren, así que Duren no creo que juegue, así que es Stewart. Este es otro Tarugui, ¿no? Sí, pero sí. No es tan tarugín, o sea, ponlo abajo, ¿no? Claro, es un tarugo, o sea. Porque si me lo pone arriba, pongo como Bambarrillo. Nurkic. Qué pena las lesiones, ¿eh? De este chico. Muy buen Eurobasket, pero sí. Bueno, muy bueno. Es que muy buen jugador. Sí, sí. Muy buen jugador. Pues no sé, 11-15. Bueno, vamos a ver. Sí, vamos a 11-15. Sí. A Chihuahua, ahora sí, a Chihuahua. Ah, Chihuahua. Este es todo físico de momento. 16-20. Bueno, yo opino. Venga, vale, sí. Mejor que Mitchell Robinson. Este es el Sengun, este, ¿no? Sengun. Sí. Sí. Tiene mucha proyección, pero dijéramos nosotros. Por la va a poner 16-20 de momento. Mejor que Steven Adams, el Sengun, gente. Pues tiene más talento que Adams, pero vamos. Ah, claro, claro. Eso no te lo voy a discutir mucho. El Poltel. Sí, es muy malo tirando tiros libres, malísimo. Me desespera mucho cuando hace los tiros libres. Desgraciadamente, casi todos los Spurs están de 21-30. Voy a checar todos los videos, voy a tomar el screen y voy a poner el equipo. Bueno, Ayton. Arriba. Se compró una maquinita de contar billetes, ¿no? También. Sí. Arriba, cuando uno. Por lo que queda es arriba. Claro. Sí, por lo que queda es arriba. Sí, Daniel, es que no hay más. Daniel, te voy a contar una anécdota. A ver, échale. Cuando empezamos a hacer el programa en directo, se metían conmigo porque yo les decía que era un buen pívot. ¿No es mal pívot? Aquí en el programa. Y decían todos, es un tarugo, no sé qué. Y luego les puso firme a Davis y a todos los Lakers. Bueno, desde que lo he visto en la NCAA, a mí se me hizo muy buen pívot. Lo que pasa es que es un sin sangre, no sé cómo decirte, no transmite. Es el típico jugador que... Falta ser líder nato, no es líder nato, es segundo D o tercero D. Sí. Wiseman. A ver si juega. Yo lo pondría ahí porque no sabemos. Peor que Steven A. Digo. Bueno, mismo. Y al final. ¿Cuántos tenemos ahora? 1, 2, 3, 4. No, no, te queda ese y ponerlo. Te queda uno abajo. ¿Uno subir? 10. Ah, bueno, no. Bueno, vamos a colocar entonces este. Wendell Carter Jr. de los Wizards. No había más pivots. ¿Este es Wendell Carter Jr.? Sí. Tiene cara de niño, Pensaba que ibas a poner al otro de Wizard. Bueno. Ángel, que me dice Chris que ya está dentro. Vamos a ver si subimos al de los Lakers o no. Buenas, chicos. Hola. Problemas técnicos que he tenido. No problema. A mí este le meto también el de 21-30, ¿eh? O sea, sí. Abajo el del Spurs, ¿eh? Ahí. Lo único que tenemos que rescatar a uno de aquí, ¿eh? Va a estar chungo. Hay que subir a uno de ahí, sí. Sí, es que subir a uno. Quizá el de Nueva York, ¿no? El Mitchell. A Robinson, sí. A ver, vota Ángel por el de Nueva York. A ver, JC. Bueno, me parece bien. Chris. Chris, vota. Thomas Bryan, pero para arriba. ¿Ves? Le dije que le iba a subir.
por votos hemos... Sí, no. Sí. No voté, pero iba a elegir a ese. No, sí. Sí. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. De este escalón tenemos que subir uno. Steven Adams. Robinson. No, Steven Adams no lo subo. Por calidad, Sengun, pero igual es joven, muy joven, ¿no? Sí, todavía tiene que demostrar, ¿no? A ver, yo si tuviera que hacer mi equipo, ¿a quién cogería de estos? Hombre, tú has dicho que Azuba, ¿no? Que lo veías a Azuba arriba, ¿no? Yo, sí, es que era el que iba a decir. Digo, a mí es que me gustan los pipos grandes, entonces yo de estos cogería a Azuba. Sí. Yo a Claxton. Bueno, a mí, mi gusto, ¿no? Yo a Claxton. Él tiene mayor proyección. Aparte pues, pues yo tampoco te descartaría volver a subir a Mitchell Robinson, ¿eh? Dios, desde abajo va subiendo Robinson. Pero bueno. Va remontando. Mira, LeBron. LeBron el otro día. LeBron, ¿no? Sí. Es que los que más me gusta de este escalón son Sengun y Robinson, la verdad. Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Uf. Los demás. Barriendo para casa. Di Capela, va, va. Venga, Capela. Oh, y Daniel, ¿tú cómo lo ves? Pon a Capela arriba, sí. Es justo, es justo. Bueno, súbelo, súbelo. Bastante sí. No, no íbamos a subir más al de los Knicks, no es cierto. No, o sea, es mentira. No, es mentira. Si tenemos aquí a Bucevi, yo le bajaba, pero bueno. Es mi defensor. Yo defiendo a Bucevi. Bueno, de aquí de ahora hay que subir uno para arriba. Hay que subir uno. Pues fíjate, yo López. ¿Tan arriba Brook López? Pues que está difícil los pivots. O sea, no, no hay mucho. Yo, si tuviera que hacer mi equipo y tuviera que elegir uno de esos, me queda con Nurkic. Sí. Ah, bueno, también Nurkic. Venga, vale. Subir a Nurkic, venga. Sí. Venga. Bueno, y ahora entre de este escalón de Robert Williams, Van Van, Sabonis, Valanciunas y Nurkic, ¿podríamos subir alguno por los de arriba? Yo, está bien. Así. Sí, yo creo que no. Yo creo que también estaría así bien. Chris está dudando, ¿eh? No, es que estoy pensando a Adebayo por Jarrett Allen. Pero Adebayo sí que es verdad que a mí me ha dejado bastante frío en estos playoffs, ¿eh? Es que al final es unidireccional, solo juega atrás, tío. Y Allen, sí, Allen es un 20-10 y defensor. Allen te puede anotar, te defiende, claro. Luego me dice, no, es que Adebayo me puede cambiar los bloqueos y Allen no, pues sí, pero a ver, todos no tienen cualidades para todo, ¿no? Pero vamos, yo tuviera que elegir para mi equipo Allen antes que Adebayo. Es que estoy pensando y yo creo que quizá el que no me gusta de arriba sea Rudy Gobert. De ese escalón. Porque es que... ¿A quién subirías, Ángel? Es que subir tampoco los de abajo son gran cosa. Pues no podemos poner top 4 tampoco. Así que yo casi lo dejaba también así como está, ¿eh? Sí, pero a Gobert, a lo mejor. Exacto, te voy a decir, para mí Ayton mejor que Gobert, la verdad. Sí. Sí. Yo le cogí antes y cogí a Allen antes que a Ayton, por ejemplo. Bueno, pues nada, oye, si estamos de acuerdo los cuatro, dejamos sí, top 5. ¿La orden de arriba está bien ya entonces? ¿Sí? Sí. Ok, ya para nombrarlo, pregunto. Sí, adelante, Daniel, todo tuyo. Ok, bueno. Del 21 al 30. Ah, perdón. Zach Town dice que Zubac, él lo subiría. Subiría y Busevich. Y ahora Busevich. Ya Busevich también. Es que para subir a Busevich, ¿a quién bajas de esos 5? Es lo difícil. Yo no cogía. Ya que está Zach Town. Ninguno. Ya que está Zach Town, podemos bajar a Sabonis. A Sabonis. Una cosa por otra. No, lo habéis subido. Sí, es que. Venga. Pero eso para allá no. No seamos canijos, sí se puede, ¿no? O sea, pero sí. El otro no.
Bueno, del 21 al 30, Steven Adams, Mason Plumlee, Subuike, según ellos, es el jugador, Thomas Ryan, Mo Bamba, Muscala, Achiuwa, Jacob Powell, James Wiseman y Wendell Carter Jr. Del 16 al 20, Subash, Claston, Achiuwa, Sengun, Mitchell Robinson. Del 11 al 15, Brook Lopez, Nikola Vucevic, Christian Wood, Turner, Capela. Del 6 al 10, Robert Williams, Adebayo, Sabonis, Valanciunas y Nurkic. Y nuestro top 5, Jokic, Embiid, Jared Allen, Ayton y Rudy Gobert. Bueno, la semana que viene, ¿cómo lo vamos a hacer? Quedan 25, ¿no? Sí, quedan 25, sí. Claro. Pues habrá que hacer un top 25. 5, 5, 5, 5, 5, ¿sí? Sí. Ah, salvamos 10. Bueno. Y luego hacemos una final. ¿Una final? Sí. No sé, como, bueno. Sí, no es problema. No, pero... como queráis. Bueno, joder. Esto ya es como la Copa NBA. Vamos haciendo cada vez más. Es nuestra Champions. Casi. Venga, vale, pues hacemos un dejamos top 10 y los otros 15 se quedan fuera. Venga. Pero, bueno, ya es por jugar. Bueno, son las mismas reglas, ya no importa cómo queden las. O sea, si hay pivot, todo revuelto. Nada, todo revuelto. Son los 5 primeros bases, 5 primeros escoltas. Ah, bueno. Y se quedan 25. Y solo tienes que hacer dos escalones: top 10 y del 1 al 5, del 5 al 10. Sí, no, si no lo dejamos así, da igual. Bueno, no, es que sí, de 5 en 5. Sí, de 5 en 5. Escalones de 5. Ah, vale. Pues está. Pues hala. Ahora podemos pasar a las camisetas, ¿no? Que ha habido también una novedad en las camisetas. Una camiseta que. Qué bárbaro. Muy mal. Pero ahorita que la pongan para que se den cuenta todos el diseño. Qué bárbaro. Vamos a esperarla. Pero ha habido controversia, ¿eh? A mí tampoco me parece tan fea como tú dices. No, a mí es fea. ¿De qué equipo es? De los Detroit. Pistons. Ah, es distinto, es diferente. Lo único malo es que no le encuentro similitud, o sea, no la relacionaría con los Pistons. Pero eso es. Exacto. Lo primero que dijo Ángel, me acuerdo en el chat, es como la del Barça. Es lo primero que también me vino en la mente, porque tienen los colores de azulgranas, pues, o sea, se puede decir. Muy marcados ahí, sí. Muy marcados. Y lo que diga Detroit, o sea, resumido así. Curiosamente, últimamente los que Stoneless Temin Edition de Detroit han sacado diseños muy raros. Los últimos años, muy raros. Y lo que no me gusta es el número que, o sea, es del mismo, o sea, es color. No sé qué puedo decir, ¿no? O sea, color negro, ¿no? Pero se ve muy, muy raro, porque si ves el 00, esto lo saqué de la página oficial de la NBA, no me imagino con otros números los contrastes que hagan. Pero bueno, se hubieran limitado nomás las líneas hasta el pecho nomás, pero atrás, pero bueno. A Shutdown tampoco le parece fea, ¿eh? A mí no, sin que me guste, tampoco me parece así decir, claro. Es horrible. Sí que es cierto lo de las rayas por detrás, que yo por detrás lo hubiera dejado negra. Sí, y un número, le hubieras puesto otro color de número, o sea, más bonito. Sí, y por delante, pues si hubiera dejado, bueno, pues pones el azul rojo este y tal, pues vale, por delante vale, pero por detrás no hubiera seguido la línea, esa por detrás, ¿no? Ah, perdón, Chris, dinos. No he dicho nada. No, es que me acuerdo que estabas diciendo. Se ha quedado flipando con la camisetita. No, ya la había visto. No me parece fea, pero es lo que digo. No la relacionaría con los Pistons. Pero a mí no me desagrada la camiseta. Ya la has tachado entre las que te vas a comprar para el año que viene, ¿no? Esta ya no. La verdad, yo no. No. La de los Pistons, la más bonita que han sacado es la clásica verde. Esa, muy bonita. Sí, muy bonito. Ahí Pistons muy bien. Es que al final tiene que volver lo clásico, si ya lo dijimos una vez. Lo clásico con lo nuevo. Son los de hace 30 años. Los que hacía la marca Champions. Perdón, no nos patrocinan, pero es cierto. Aunque les duela, NBA. Son los mejores en diseño.
Pero los últimos años de Champions con la NBA, ¿era que tenían los derechos para Estados Unidos y en Europa los tenía Adidas o algo así? ¿O era al revés? ¿No os acordáis de algo de eso? Es que según yo, los últimos años de Champions fue cuando sacaron la clásica de 97-98, la del lobito de dorado. Uh-huh. Y según yo, los últimos años perdieron los derechos y no recuerdo si los agarró Reebok entre los 2000, luego Adidas, luego Nike. Eso sí recuerdo. Pero a partir de lo que comentas tú, de los 2000 para acá, Adidas ha hecho muchos buenos diseños y Reebok también, pero el que diseñó el de los Sixers, el logo ese de Iverson y Jersey es de Champions. O sea, uh-huh. Del Alce es de Champions. O sea, va a revolucionar, o sea, puede decir, ¿no? En diseño. Hello a Glenn Delk. Okay, Glenn Delk. Glenn Delk. Hello, guys. Hello. Hello. Es que el programa pasado fue el programa pasado hace dos que tuvimos uno que era griego. América. Ah, sí, que era griego, que nos preguntó, nos hizo preguntas de la Liga Mexicana, si me acuerdo. Sí, sí, sí. Era griego. Así que nada. No sé si, a ver, ¿cuál es lo siguiente que tenemos? Pues tenemos lo del Salón de la Fama, el Eurobásquet, Pues venga, vamos con lo que quieras. Ángel, tú mandas. Pues esto, porque se queda a gusto, Daniel, venga. Ah, sí. Mira, no me voy a explayar tanto, ¿no? Pero Manu Ginóbili es Salón de la Fama. Así resumidas cuentas, estas imágenes me gustaron mucho, mucho el diseño que hicieron. Dos veces campeón del NBA, cuatro veces campeón del NBA, dos All-Stars. Pudieron haber sido más, pero son justos. Mejor sexto hombre del año y determinante en muchos partidos y de los pocos humildes jugadores, bueno, porque hay muchos, ¿no? Pero pocos humildes jugadores que callaron a mucho buen jugador en jugadas muy importantes. A mí jamás se me olvida la de Harden, entre otras que ha hecho, ¿no? Pero la de Harden muy marcada. Resumidas cuentas, ¿no saben qué hablar de Ginóbili? Vamos a hablar aquí un poquito. Muchísimo talento. Sí. Si hubiera tenido un físico espectacular, pues no sé qué hubiera sido. El jugador argentino de la historia, ¿no? Probablemente mejor sudamericano en la NBA. Sí. A la actualidad, sí. Hasta que Campazzo se salga. Pues ya, según yo, ya menos se va a salir porque ya tiene trabajo en Madrid. Que se salga de dónde. Es cierto, no dijiste dónde. También está la jugadora Swing Cash con múltiples campeonatos: campeón NBA, NCAA, juego de estrellas, revolucionaria. Me da mucho gusto ver a un entrenador como George Hart que lo induzcan al Salón de la Fama, que pues desgraciadamente se topó con Michael Jordan en las finales, pero muy buen entrenador. Una cosita, me hace gracia que a la jugadora Cash le pongan que ha sido campeona olímpica, llamen un Ginóbili y no se lo pongan. En el resumen este que han hecho. Ah, los americanos, no sé. Y otra cosita americanos. De George Hart, no sé si habéis visto el documental. El discurso fragmento de él. Que habla del Real Madrid de Fernando Martín, ¿no? Que se acuerda de su paso por España. Ya está, yo ya he terminado. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Yo tengo, perdona. Tengo recuerdo de Cal cuando estuve en Madrid, que lo puso todo patas arriba, ¿no? Los conceptos que había en el baloncesto en esa época en España. Y creo que para mal, ¿eh? Ah, para mal. Es que yo vi un mini documental de él cuando estuvo en Madrid y que sí, era muy teórico, técnico. Digo para mal porque yo creo que él venía con sus ideas de la NBA y tal, y yo creo que en esos momentos en Europa no cuadraban esas ideas. Tenía otro método de trabajo diferente al de Europa y no encajó. Yo creo que se estrelló, sinceramente. Mm. Y es un tío que va a ser una máquina, ¿no? Pero... Mm. No supo adaptarse a donde fue. Eso es. Y bueno, también tuvo la mala suerte de que la muerte de Fernando Martín, ¿no? En este caso. Sí, que... cierto. Tampoco tuvo suerte en aspectos extradeportivos, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, él siempre que puede se acuerda del Madrid, ¿no? Y de su paso por España.
Bueno, ¿quién más entra en el Salón de la Fama? Ok, bueno, resumidos, porque los que nos están escuchando probablemente no lo conozcan a muchos de los que están aquí, pero Marianne Stanley, múltiples veces llegó a ser campeón en la WNBA, una de la NCAA, mucho tiempo en la NCAA, dos veces campeona de conferencia, entre otros logros, ¿no? Porque también le resumieron. Yo digo que ya más bien está como George Karr o el entrenador Buck Huggins, ya es directamente por trayectoria. Y porque Bob Huggins todavía sigue entrenando, en la misma foto nos dice, a la Universidad de West Virginia. Y Lindsay Wallen, 5 veces WNBA, 2 veces campeona olímpica, 4 veces campeona WNBA, o sea, una eminencia se podría decir también. Next. Y al final, pues, el asesino serial, se puede decir, del crossover, que le dio vida con Mitch Richmond y Marcel Yunis, a los Warriors, Tim Hardaway, y pues a su derecha pueden ver pues la fotito ahí del Salón de la Fama, ¿no? Todos los galardonados. Muy bien. Oye, es el primer año que hacemos esto y me mola. El recordar aquí a esta gente. Es importante, nunca se olvide. Claro. Además, no sé si lo habéis leído en algún lado, no sé dónde lo he leído yo, pero ahora mismo en la WNBA hay un tema de que quieren hacer que sean exclusivos, no sé si lo ha leído Chris, de que quieren que sean tener la exclusividad de las jugadoras. Es decir, cuando empiece su liga, como la mayoría de las jugadoras americanas juegan en Europa, cuando empiece su liga deberían de abandonar su equipo en Europa e irse directamente a jugar a la WNBA. El problema está que es que las jugadoras ganan 4 veces más en Europa que, claro, que pues la sí, WNBA. Aquí tienen mucho más caché que lo que pueden tener en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos ya son unas jugadoras conocidas y tal, pero es como si aquí la NBA se jugara solo en verano. Imagínate, un éxodo de LeBron James, Kevin Durant y compañía hacia Europa. Sí, estaban peleando eso de, no sé cómo lo llamaban, algo de exclusividad, algo así, es que no sé cómo lo llamaban. Y estaban peleando por eso, porque claro, las jugadoras dicen, vale, pero págame realmente lo que me están pagando en Europa, ¿no? Claro, es que y muchas se van a Rusia a jugar, ahora Rusia está como está, ¿no? Sí. Pero la mayoría se van a jugar a Rusia. Sí, Turquía también, ¿no? También mucha de Turquía. Donde hay más dinero en Europa realmente. Claro. Es que yo creo que había jugadores que ganaban $1,000,000 al año por jugar en Europa. Yo creo que es el de los sueldos más altos que hay en la WNBA, creo que son sobre $350,000, $380,000. Imagínate. Es que son tres veces más lo que gana en Europa que allí. Así que estaban ahí ese conflicto. Y está ya la final, ¿no? También de la WNBA, ¿no? Ganando las aces de Becky Hammon, 1-0. ¿Tú vas con Becky Hammon, ¿eh? Becky Hammon. ¿Tú vas con...? Aprendes, claro. Las Vegas, para, ¿no? Para que Popovich, una lección de vida hay que aprender. Para que den un bofetón, ¿no? Sí, un buen bofetón a Popovich. ¡Pum! Muy bueno. No, pero ahorita que hablas de la WNBA, se me hace muy difícil porque el deporte americano está muy calendarizado, pues es béisbol, básquet, sí. O sea, y retener tantas jugadoras, tendrías que hacer como otra liga o algo así que no choque con los calendarios y las arenas. Claro, es que, por ejemplo, la WNBA empieza, creo que recordar, en mayo. Sí, terminando casi la NBA. Sí, bueno, claro, la NBA. Y justamente aquí en mayo se están jugando los playoffs. De las ligas femeninas. Entonces, por eso estaba ahí que, claro, un equipo que llega a una final de la Liga Española o Liga Turca o tal, si te reclama tu equipo, se tendrá que ir. Entonces, las jugadoras no están muy por la labor. Están diciendo, vale, sí, yo pierdo ese dinero, pero me tendrás que compensar de alguna manera para que yo no juegue 2 ligas a lo largo del año, ¿no? Porque realmente, si te das cuenta, es que no descansan muchas veces. No, más las competiciones FIBA, no creo. Claro. Están entre las competiciones FIBA, competiciones nacionales de Europa y después la WNBA, es que se tienen 12 meses jugando muchas jugadoras.
Después que no es que se quejan los jugadores de la selección española o de la NBA de que tienen los calendarios sobrecargados, ¿sabes? Pero bueno. Dale, Ángel, yo voy a terminar el speech. Eurobasket. Eurobasket, sí. Espera que está aquí Chris. ¿Qué quieres contarnos, Chris? ¿De qué? ¿Del Eurobasket? ¿El Eurobasket? Sí, te estamos esperando por el Eurobasket. ¿Qué queréis saber? Yo os cuento lo que queráis. Yo os voy a soltar una pullita. Échale, hombre, hombre de poca fe, que no confiabais en España. Bueno, igual que tampoco confiaba en Pesic. A ver las cosas como son. Y lo has clavado, ¿no? Bueno, a ver, ya no es el hecho de... Porque vale, que sí, que Pesic ha hecho lo que ha hecho, pero es que esto de Serbia ya viene de años. Que, no sé, Serbia es una selección que tiene muy buenos jugadores. Pero está salada. Tiene una fase de grupos normalmente normalita, tirando a floja, y ya luego en el primer cruce con un rival decente se va para casa. Le pasó en el Mundial también pasado y le pasó en los torneos anteriores. No sé qué le pasa a esa selección. Pero mira, una Italia sin Gallinari, que lo mejor que le pudo pasar a Italia es que echaran al entrenador, porque mira que ese hombre es tóxico. Se pasó desde el minuto uno protestando hasta que lo echaron. Y cuando lo echaron fue cuando Italia remontó. Después España, pues contra Lituania. Yo realmente, cuando el partido iba tan ajustado al final, pensé que no iban a ganar. Por el simple hecho de la inexperiencia. Pero mira, al final lo sacaron bien. Fallaron en la última posesión que anotó Lituania, aquel palmeo para ir a la prórroga, pero España en la prórroga se sobrepuso muy bien. Pero, Chris, ¿no te dio la sensación de que Lituania, cuando quedaban 3-4 minutos para acabar el partido, les empezó a temblar la paletilla y a ponerse nerviosos y a encima, ver que España les recortaba y lo típico de los nervios? Y encima que lo bueno que hizo Scariolo, lo mejor que hizo Scariolo fue poner a Garuba para anular a Valanciunas. Lo dejó fuera del partido totalmente. Sí, Lorenzo Brown, ¿no? Se salió. 28 puntos, 8 asistencias a Lorenzo Brown y la mayoría de los puntos en los minutos finales. Sí, sí, no, fueron, yo creo que fue los 3-4 últimos minutos del tiempo reglamentario, del último cuarto, y los 5 de la prórroga, que solo se la jugaba él. Sí. O sea, le daban el balón y él decidía. Y otra cosa que me mosqueó, y ya viene pasando en más partidos, es Juancho en los minutos finales nunca quiere la pelota. Siempre ¿Juancho es la voz, Cruz? Siempre está haciendo, siempre está haciendo con la mano, no, en plan, pásala para allí, pásala para allí. Y él se queda en la esquina. No como en la película. y yo creo que Juancho tiene que ser uno de los jugadores que tiene que... Tiene que ser uno de los puntales. Galones, claro. Tiene que ser uno de los puntales de la selección. Sí. Y ahí eso es por criticarle algo a esta España, que veremos contra Finlandia, que mucha gente ya da España ganando a Finlandia, pero Finlandia juega muy bien, ¿eh? Muy bien. A mí me gustaría destacar también a Alberto. Alberto. Oh, Diosito, sí. Alberto. Lleno de intangible su juego, ¿eh? Tan criticado que estuvo su elección para los 12, sí, que llegó en el último momento. Y la manera de defender que tiene ese chico. Es que tremendo. Al final es un jugador muy intenso. Y bueno, hay veces que es malo, pero el otro día fue fundamental para sacar el partido adelante. Sí, sí. No, la verdad que España no se le puede achicar nada. Eliminó a un equipo que a priori era bastante más favorito. Ya decíamos que cualquier rival que le tocara a España del grupo B, casi seguro que se iba a ir para casa y está en cuartos de final. En cambio, veremos Eslovenia también. Vamos a hablar de Eslovenia porque Zoran Dragić va a ser baja, que es uno de los jugadores más importantes de esa selección. Veremos cómo ajustan, porque es el mejor defensor que tienen, Zoran Dragić. Sí. Bueno, el rival de momento que tienen ahora no es preocupante. Se enfrentan a Polonia. A Polonia, por eso. Y luego, si ganan, al ganador de Francia. Luego Dios dirá con quién juegan.
Y el Italia-Francia, ojo, ¿eh? Porque Francia está jugando muy mal el torneo. Lo que he visto de Francia no me ha gustado nada. No juegan, lamentable. No juegan lamentable a nada. El otro día contra Turquía, es que, bueno, se merecieron perder, pero Turquía también, porque mira que fallar tantos tiros libres al final, perder tantos balones al final, cuando tenían el partido prácticamente ganado, no puede salir así. Y más un NBA como es Osman. Pero Francia muy decepcionado, con el juego de Francia. Totalmente, con lo bien que jugaron los Juegos Olímpicos, los franceses. Sí. Y la selección, la mayoría es la misma. El staff técnico es el mismo. Falta de colo, ¿no? Falta de colo, pero bueno. Tienen fondo de armario. Es que tienes a Eurtel, que está jugando bien. Dentro de lo que se esperaba, está jugando bien. Tienes a Fournier, y a Busele, Gobert. Tienes de suplente a Folk, que es un 2-20. Tienes al Vichy, que es un base muy eléctrico. Para mí, es que por plantilla es de las mejores, Francia. Y ahora mismo es que tengo hasta dudas de que sea capaz de ganar a Italia. Yo veo un partido totalmente abierto. De esta forma, yo creo que los europeos de hacía muchos años son campeonatos muy igualados. Porque al final tú lo ves este europeo y dices, todos tienen dos o tres jugadores en la NBA, dos o tres en equipo de Euroliga, un negro nacionalizado, con lo cual todos tienen una rotación de 7-8 jugadores decente. Entonces, como no tengas el día tonto, te gana cualquiera. Sí. ¿Polonia tiene posibilidades entonces? No. Polonia me gustó mucho con el partido Gloria, de. No. Me gustó mucho el partido yo de creo Polonia. Yo creo en Polonia. A ver, es un equipo muy guerrero, pero en cuanto a calidad, pues Eslovenia es infinita. Ya solo con Doncic ya es infinitamente mejor. Pero bueno, que hay que jugar. Francia, hay que jugar. Eso está, yo jugar. Creo que está muy claro, ¿no? Yo creo que se lo gana Eslovenia relativamente fácil. Y el partido que va a estar muy bien, lástima de la lesión de Franz Wagner, pero el Grecia-Alemania estará muy bien también. Alemania de lo mejorcito del torneo europeo, sí. Sí. Están jugando muy, muy, muy bien. Pero por eso, veremos a ver si Franz Wagner llega a jugar mañana, porque se torció el tobillo. Y es el mejor jugador que tiene Alemania. A ver, ¿es el primero a jugarse, el Alemania-Grecia? A ver, de fecha con... Porque sé que España juega a las 5 y cuarto, puede ser. Sí, juega a las 5 España. Yo creo que el primero es el de España, ¿no? No, España juega a las 5. No, el primero... Sí, mañana hay dos partidos. El España-Finlandia a las 5 y cuarto, uh-huh. Y el Alemania-Grecia a las 8 y media. Y el miércoles, los otros dos partidos, el Francia-Italia y el Eslovenia-Polonia. También a las 5 y cuarto Francia-Italia y a las 8 y media Eslovenia-Polonia. Qué temprano van a pasar aquí en México, pues, pero bueno. 8 y 11 de la mañana. Pero bueno. Hombre, que ayer echaron aquí la final del FIBA América, era a la 1 y media de la noche cuando empezó. Nos quejamos por todo, Daniel, nos quejamos por todo. Claro. Es que, por ejemplo, bueno, las facilidades de, por ejemplo, de NBA, pues aquí te acomoda un poquito más, pero yo quisiera, por ejemplo, muchas veces, la fortuna que tienen, o la desgracia, ¿no? Pues es ver, llegar a la noche y decir, mira, un partido de la NBA, ¿no? O sea, llega, ya noche, tarde, pues, ¿no? Y aquí muchas veces los partidos se te cruzan entre que vas saliendo del trabajo, ya no lo ves, pues, muchas veces. Pero bueno. Pros y contras. No, y volviendo al Eurobasket, yo lo veo muy abierto, porque yo creo que excepto Polonia por un lado y quizás Finlandia, la más floja de los cuatro del otro lado, yo creo que los otros seis tienen opción de medalla, seguro. Pues son equipos que han demostrado, Francia igual no ha demostrado tanto, pero tiene la plantilla que tiene. Y España hemos ganado a Lituania, que ya ha hecho un europeo pésimo, ¿eh? Sí, dos victorias, a Hungría y a Bosnia. Tampoco hay que venirse arriba, ¿eh? Bueno, pero ya las sensaciones, ya el juego ya fue distinto. Yo creo que la derrota contra Bélgica fue bien. Nos puso las pilas un poco.
Sí, porque ya viste cómo salieron contra Montenegro, salieron como motos. Uh-huh. Y ya, igual sí que el partido contra Turquía es Turquía, otra decepción. También ha sido otra decepción y más cómo lo han gestionado todo. Y igual vamos, ese Turquía, partido. Turquía siempre hemos dicho que no iba a hacer nada, este Eurobásquet. Claro, pero, yo lo decía y cuando decía, no, España quedará, yo decía, joder, yo creo que España puede ganar perfectamente a Turquía, a pesar de que tienen un quinteto titular muy pintón. Pero es que Larkin no ha llegado a 10 puntos, creo que en ninguno de los 5 partidos que ha jugado, ¿eh? Nada, claro, esa está. Llevan muchísimos años sin competir los turcos, muchísimos. Turquía. Italia les pasa poco o menos lo mismo, ¿eh? Sin competir de verdad. Sí, porque mira que Italia tiene buena plantilla. Ahora, con la baja de Gallinari, la baja un poco, pero igualmente, Nicolò Melli, Nico Mannion, Polonara, Spisu, que es un tirador excelente, que él solo se cargó a Serbia. Tiene muy buenos jugadores. Grecia tampoco compite nunca. Grecia, cuando se sienta ante Antetokounmpo, eso es una banda, ¿eh? Claro, claro. Necesitaron de 2 triples seguidos de Anteto, que es una cosa que no vas a volver a ver, para ganar a República Checa. Y veo opciones a Alemania, con Grecia. Sí. Sí, sí. Si saben defender bien, a parar medianamente bien a Anteto, yo creo que ganarán por plantilla. No tiene nada que envidiar a Grecia. Luego Finlandia, veremos qué plantea Scariolo para defender a Markkanen. Yo creo que le va a meter a Garuba. Hombre, sería lo más razonable, ¿no? Entre Garuba y yo creo que va a estar la cosa entre Garuba y Juancho ahí, que son los 4 más móviles que tiene Scariolo. Mira, ya tengo las stats de Sean Larkin. 9 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias en el torneo. 1.4 robos, 2 pérdidas y... ¿Y porcentaje? Los porcentajes son pésimos. Ah, con gusto, mira. 36 de 2, 32 de 3 y 82 de tiro libre. Pero... También hay que decir que Larkin se parece a jugar con una mano rota el torneo. Bueno, un dedo, dijo Ataman, ¿no? Un dedo. Pero mira que decir que no estaba preparado psicológicamente un jugador como Larkin. Yo creo que a Ataman se le han visto demasiado las costuras. ¿Eh? Ataman, en el EFE le salva el culo Misic, pero aquí con Turquía se ha visto que no. Hombre, yo creo que lo dije al principio del este, que Ataman me parece de los peores entrenadores que hay en un equipo de arriba de Europa, con y diferencia también, además. Y yo también meto a Itudis, que ahora mismo es seleccionador de Grecia también, entrenador de Cheska de Moscú. Para mí es otro que no... que gana porque tiene buen equipo. Uh-huh. Pero como entrenador, para mí, no vale. Con lo bueno que es Scariolo. Yo creo que a Scariolo le vino bien irse a la NBA, fíjate. Sí. Sí, porque se ha traído a Lorenzo Brown. No, yo creo que... tipo de visión, de metodología también. Sí, porque yo creo que de entrenar solo de verano en verano no le iba bien. ¿Sabes? No creo... Yo creo que está un poquito anticuado. Y es que para mí la regla esta que tiene la Liga Endesa, de que un entrenador de la Liga Endesa no puede ser seleccionador, me parece una patraña. Ridículo. Es más... Sí. Y luego, bueno, eso pasa en el fútbol, ¿eh? También. Pero... Y luego puede estar entrenando en la NBA o en Italia o donde quiera, ¿no? Sí. Y entonces puede ser seleccionador, exacto. En fútbol es distinto porque en fútbol los seleccionadores no tienen ningún club a su cargo. Ah, no sé. Ya sea en cualquier país, pero en cambio en baloncesto parece que solo en España que el entrenador no puede ser seleccionador. Y me parece una tontería, la verdad. Y Gara Scariolo, cuando la temporada que viene haya ventanas FIBA y tenga que jugar Euroliga. Ventana FIBA, he escuchado. ¿Sí, ventanas FIBA? Que se viene con la selección. Ah, que no, deja la Virtus sí. Por la selección. Bien, Scariolo, muy bien. Todo muy bien. Yo creo que Scariolo ha evolucionado mucho todos estos años, pero mucho. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, cuando estaba en la segunda época del Baskonia, creo que fue que le echaron a la jornada 10, jornada 5, ahí se vio que estaba un poquito, no anticuado tampoco, pero que el día a día le costaba mucho, yo creo. Uh-huh. Yo creo que el irse a la NBA la ha venido muy bien.
Sí, aparte que ha ido a una franquicia como Toronto, que yo creo que el tema de los staff técnicos lo cuida mucho también. Ha estado con Nick Nurse, yo creo que le ha venido muy bien por eso. Si hubiera ido a otra franquicia, igual no le hubiera ido bien. Pero ha tenido suerte de que haya ido a Toronto, le ha ido bien. Estuvo con Marc Gasol y con Ibaka. Con Kawhi Con Kawhi. Bueno, claro, Sergio Cariolo es campeón de la NBA también. tiene un Eso es. anillito, Era un anillito, o sea, sí. bueno, y de la Copa América, ¿qué? Ponme la super diapo, sí, tío. Por favor. Esta otra. Esa. Ahí la preparamos. Es un resumen porque pues, ya, el quinteto ideal pues fue Dek, Campazzo, Yago de Brasil, el número 2, Norris Cole y Banton de Canadá. Y Tú pues sabes el que MVP. en Canadá ahora los niños se llaman Danalo. Por Banton. Ah, Es perdón. Danalo, ¿no? O así, Danalo Banton o algo así es, ¿no? Esa es buena Dalano. pregunta para Da o Canadian, ¿eh? Dalano. Dalano Banton. Pues ahora todos los Nada niños en Canadá se llaman Danalo. más. Qué nombrecito, ¿eh? Qué nombrecito. Pero bueno. Lo Complicado, bueno es que sí. no vive en Latinoamérica porque ese nombre y mucho bullying, ¿eh? Mucho bullying. Pues se puede el resumen de este América se puede resumir en un fracaso de Canadá. Por su selección, quedar cuarto por su selección, digo que, mira, era mi favorito, ahorita puse mis pronósticos contra los lugares, pero podría decirse que sí y no, porque les tocó en el grupo de Brasil y traía mucho jugador local, también canadiense, pero lo perdieron contra Argentina, dieron su pelea. Si Para mí hubieran el traído un fracaso. jugador mejor, ganan. Es la verdad, no lo voy a negar. Pero fracaso, fracaso, para ellos tampoco iban a competir mucho, ¿eh? Para mí el No. fracaso ha sido el torneo. Con muchas ausencias, selecciones Uf. muy debilitadas. Salvo Argentina, quizá, ¿no? Es que Estados Unidos, muy flojo el equipo. Canadá, lo mismo. Los que Estados Unidos, el De único torneo risa. que le da prestigio son los Juegos Olímpicos. Es Sí. el único torneo que van a ir siempre Bueno, todos los antes que puedan. las Américas iban jugadores buenos, ¿eh? Antes lo tomaban como preentrenamiento, no sé, para los Olímpicos. Me acuerdo ver a LeBron, a Kobe en América. Dicen que sí me acuerdo. Pero ahorita Sí, la América está muy muerta. pero eso igual cuando coincidía la América con los Juegos Olímpicos, ¿no? O, sí, o un añito antes muchas veces, o sea, para probarse, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, Ángel, la diapo, por Sí, favor. por favor, por favor. Ah, Acción, mira, por favor. gracias. El MVP de la final, pues Gavi Deck, 21 puntos, 71% de campo, 5, pues casi 6 rebotes y 21, casi 22 de eficiencia y estadísticas del torneo, pues se salió Gavi Deck, se salió. Eso sí, aclaramos, en el grupo que estaba Argentina, estaba Islas Vírgenes, entonces sus stats pueden estar un poquito más infladas porque ganaron casi de 30 puntos, aclarando el punto, ¿no? Pero bueno. Pero muy buena, muy bonita final, eso sí, estuvo muy bonita la final. Brasil-Argentina, buen juego. Merecido, merecido. El clásico de Sudamérica, ¿no? El clásico sudamericano, así es. Siguiente, Ángel. Oh. Ok, miren, aquí puse posición del torneo contra mis pronósticos que había hecho anteriormente. Y sí me equivoqué muy feo en algunas cosas, ¿eh? No, no, yo sí, aunque me mojo, soy realista y doy resultado. Por ejemplo, el campeón puso Argentina y en mi caso ponía pues, los mejores Canadá y pues no, Canadá quedó cuarto y Estados Unidos, pues, ni modo, tercero. Y así. México, por ejemplo, quedó quinto. Doy gracias que quedó quinto comparado que yo lo ponía en séptimo. Y pues el peor error, el mayor error de todo el torneo para mí, pues fue Uruguay. Yo pensando que iban a jugar mejor, pero no, quedaron décimos. Que dieron pena ajena. Sí, Y pues. yo no hubiera apostado mucho por Uruguay, la verdad. Es que dieron muy buenas ventanas, pero pues veo que se desinflaron mucho.
viendo lo, ya... el roster que llevó. Uf. Sí, era difícil, era difícil. Yo te voy a dar un consejo de aquí en adelante, Daniel. Tú, Argentina, ponle siempre de los primeros. Porque depende de que lleve Estados Unidos. Bueno, pero puede ser el primero o segundo. Quiero decirte que Argentina siempre lleva, siempre compiten muy bien, son muy peleones, es un equipo que nunca apuestas por ello y siempre terminan compitiendo muy bien. Y bueno, pues suelen ir casi siempre los mejores jugadores que tiene el país. No... Y chapó Prigioni, ¿eh? Que cogió el equipo 2 días antes de comenzar el torneo. Respeto a Prigioni también. No, le salió bien la jugada. Y luego, pues, joder, pues es un equipo que tiene bastante talento en bases, escolta, aleros, tal. Entonces, bueno. Y Canadá y Estados Unidos, pues con el roster que llevaban, pues bueno, no va mucho. No, no, para mucho. Bueno, y las estadísticas, pues aquí vemos a los líderes de puntos. En puntos, Gavidec, en rebotes, Ángel Delgado. Y en asistencias, Tremont Waiters, que la verdad fue lo mejor que dio Puerto Rico. O sea, peleó demasiado Puerto Rico. Ahí también podemos ver a otros argentinos como el Facu y la Provítola, y mexicano Paul Stoll. Y el pivot de Estados Unidos, que pues esos 8 rebotes directamente los agarró por altura, porque nunca me gustó su juego, la verdad, porque no estaba complicado. Y lo que decía Ángel del FIBA Américas, fue un fracaso de torneo. Sí, no hubo los roster muy limitados, la cancha se goteaba, muy poca asistencia al pabellón, se veía en las tomas que no querían poner el público porque pues, no había casi, o sea, nomás en las finales. Y sí, es preocupante, ¿no? Ah, por cierto, los primeros 7 puestos pasan directamente al Panamericano. En Santiago de Chile, es un dato que ahí me encontré. Entonces, del 1 al 7, la posición en torneo, pasan directamente al Panamericano. Bueno, pero lo del público también pasa en el Eurobasket, ¿no? En las primeras, en algún partido así que he visto una imagen, salvo que juegue el equipo local, están los jugadores y la familia, ¿no? Por así decirlo, ¿eh? Sí. Es que esto, yo para mí, esto de dividir un torneo en varios países, para mí es un error gravísimo. En cuanto a el de Europa. Región, ¿eh? No, porque sí, el de Europa sí. El Brasil Antes, pongo un ejemplo. Un torneo en España. Pues lo podéis hacer en Barcelona, lo podéis hacer en Madrid y en Bilbao, por ponerte algo. Pero la gente tiene más flexibilidad para ir a los partidos. Y ni que no juegue tu selección, pues igual ibas a ver Alemania, ibas a ver Eslovenia. Aquí, si no juega la selección que te gusta, un partido que te atraiga, que solo tienes 3 opciones en la fase de grupos, no vas a ir. Y es lo que ha pasado. Yo de ahí te diría, hacer una puntualización. A lo mejor llevar a Georgia, pues sí, pues van a ver Georgia y punto. A lo mejor a mí yo veo bien que lo partan, ¿no? Porque al final estás llevando el europeo a más países. Lo que pasa es que, claro, a ver dónde lo llevas. Sabes que en España seguramente tengas el campo como una buena entrada, sea el partido que sea. Sí, pero yo es que eso a mí no. Yo prefiero tener todo en un mismo país y que yo qué sé, imagínate, yo que vivo aquí cerca de Barcelona y se organiza en Barcelona y en el que no esté el grupo de España, pero igual me apeteciera ver un Italia-Grecia. Y joder, igual que yo iría mucha más gente. Aquí en Madrid todos los años juegan un partido amistoso de la selección española. Está siempre el pabellón lleno. Este año que parecía que la selección era así más de segunda fila y tal, vino Anteto y que luego se sentó en primera fila. El campo lleno. Quiero decir que bien, pues hay países que sí que llenarían. No, entonces, pero llévalo a 7.000 países. Yo creo que es que vamos, personalmente creo que lo hacen para al menos asegurarte que esté lleno siempre el equipo local, al menos, ¿no? Es que si no, aunque tú vayas a ver, Chris, el Italia-Grecia, pero eso, quien vaya a ver un partido de Italia-Grecia es muy poca gente quien vaya a ir a verla. Pero es que Georgia no tiene, por ejemplo, tradición de baloncesto, yo creo, ¿no? Yo que sé, que tú te vas a mojar a Turquía, te vas a Lituania, España, Italia, tal, pues yo creo que sí, Alemania, tendría buenas entradas, Alemania, ¿no? Pero igual 4 países es excesivo, ¿no?
Bueno, a lo mejor 4 es un poco. 2 es justo. 4 es mucho. A mí es mucho 4. O haces, bueno, ahora, porque ahora era la fase de grupos de 4 países y luego iban todos al mismo o a la misma sede, ¿no? En Alemania están. Era así. Sí. Bueno, hace la primera fase así, pues bueno. Aparte, este año han hecho 16avos, ¿no? De esto, ¿cómo se llama? Octavos. Siempre eso, es que siempre eran cuartos normalmente. Sí. O había dos fases de grupos y este año sí. Está emocionante, ¿no? Con el que pierde para casa. Sí, también te digo que ahora empiezan los partidos buenos, porque los de la fase de grupos, por grupo, igual había dos partidos buenos entre todos. De los 15 había dos buenos. Bueno. A ver, que a este igual el Eurobásquet, ¿eh? Que tú has visto los partidos de España y bueno, ha perdido uno, pero y otros les agrade bastante, ¿no? Salvo el de Turquía. Pero, no sé, yo creo que ha habido un nivel bastante alto en el Eurobásquet en general. Lo que pasa es que, claro, son ¿cuántas selecciones eran? 24. Ojo, 24. Son excesivas. Si quieres hacer un Eurobasket pues súper competido, pues tienes que irte a 16. A 16 como mucho. Yo es que más de 16 lo veo. Yo más de 16, 4 grupos de 4 que pasen los dos primeros. Pero al final es igual que un mundial de fútbol, 32 equipos, tal. Próximamente lo van a subir, el del mundial, hasta 40 y tantos de fútbol. Claro, pero porque al final lo que va buscando es fomentar el fútbol e involucrar a más países. Y generar más dinero. Pero, cierto, estamos casi a un año del mundial, 346 días, ahorita que estoy viendo la fecha. No veáis tampoco el tema de los ingresos, que sí, que está claro, ¿no? Pero yo creo que el que haya 48 países en un mundial de fútbol, pues es al final... fomentar el fútbol en más sitio. Sí, pero bueno, pero que después, ¿cuándo se ha visto Países Bajos en una de estas en un Eurobasket, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. No. Por eso, Estonia. Eso creas que no, es un voto más para el presidente de la FIBA del año que viene cuando se... Miren, puse a Holanda y Estonia en competición internacional. No hicieron nada, pero los puse. Y a lo mejor para Holanda, pues significa que más niños se pongan a jugar al baloncesto. Sí, y puede ser un empuje para el baloncesto en ese país, claro. 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 Yo lo veo así, ya no solo por el tema del dinero, yo lo veo también por el tema de fomentar el baloncesto en más sitios. En Holanda han visto 5 partidos de un Eurobasket. El otro día estoy mirando y en Europa hay 50 países. Uh-huh. O sea, ya han ido a la mitad, por así decirlo, al Eurobasket. Ya son... Wow, muy bueno. Sí, se han quedado 26 países fuera, ¿eh? Sí, la mitad. Claro. Casi la mitad se han quedado fuera. Buah, si Países Bajos ha ido, ¿cómo serían los que se han quedado fuera? Joder, pues ahora hemos visto la ventana, uno era Islandia, ¿no? Y bueno, y otro Países Bajos. Sí. Pues dos equipitos muy de andar por casa, ¿no? Claro, sí, pero bueno, que después tú es como en el fútbol, ¿no? Tú juegas España contra Andorra, contra Liechtenstein, todos esos equipos, y es que son un 6-0, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero es que yo, por un lado, estoy de acuerdo que participen 24, pero siempre que tengan cierto nivel. Sí, es como si en las Olimpiadas son 12, ¿verdad? 12 en las Olimpiadas. Sí, 12. Pero ya lo dices y abres a 32. ¿Te imaginas? Como un mundial, Dios. Pero ya el último año cambiaron el formato del torneo de baloncesto y a mí no me gustó. El de los años anteriores, de 2 grupos de 6. Una liguilla y 5 partidos. Hay más juegos también. Yo creo que supongo que sería para la pandemia, ¿no? El tema ese también, ¿no? Que había menos días y estaba más apretado el calendario, yo creo, de los juegos. Puede ser. Yo espero que vuelva al formato de toda la vida. Yo porque espero al final, que al final más ves más partidos. Es que ves más partidos. Más equipos.
Hombre, yo creo que los Juegos Olímpicos siempre se han dicho de ampliarlo a 16, pero es que no hay espacio posible, según parece, en el No, es que, calendario. y es que al final los equipos que hay en los Juegos Olímpicos son, la mayoría son europeos. Después vienen los suramericanos, que hay 4 o 5, bueno, americanos porque está Estados Unidos también. Y luego igual hay Japón y hay Nigeria, ya está. No, A ver, no, pero 4, 6, 7, bien, el campeón de Asia, el campeón de África, de el África campeón, no sé si es de y Oceanía, el el local. campeón Bueno, olímpico. De Oceanía te viene Australia, que es una buena selección, pero me Vale, en refiero este caso ha coincidido así. que el resto de equipos son europeos y sudamericanos. El país organizador que sabes fue Japón, que hubo mala suerte en ese aspecto porque era muy flojito, ¿no? Bueno. A mí se me es escaso, ¿eh? Para mí los Juegos Olímpicos es el baloncesto. Bueno, porque se juega todo en apenas 10, 12 días. Claro, es que al final juegan el que llega a la final los 8 partidos, ¿no? Parece que son. Sí, porque son 5 de grupos, cuartos, sí, Bueno, cuartos, semis y final. 5 de grupos, lo de toda la vida. En el último ha sido menos, ¿no? Fueron 3. Eran grupos de 4. Sí. 6 partidos solo, dices, joder. No mola. Por eso, yo prefiero que vuelvan los formatos de 5 partidos, cuartos, al menos que jueguen 8 partidos. Porque aquí en el Eurobásquet van a jugar, el que llega a la final va a jugar 9. 5 y 4, 9 y 6. Y 4 de a muerte súbita, que es lo que mola también. Sí. Para el Mundial de Básquet hay 30, no pasa nada. Si el Son Mundial de 30. Básquet es otro torneo que hay muchos equipos, pero Lebanon igual. pasó, ¿eh? Pero ya me dirás tú. Pero igual, pero el nivel tampoco es tan alto porque hay muchos jugadores que al Mundial tampoco le dan importancia. Es el problema. Y a mí sí me gusta mucho el mundial. Bueno, el de básquet sí me gusta mucho. Pero Hombre, bueno. el europeo está bastante bien. Han ido muchos NBA y además de los top. Sí, de hecho Entonces. quedan, bueno, hasta que quedó fuera Serbia, los tres más top que hay de día de hoy creo que son Doncic, Giannis y Jokic. Casualmente los tres son europeos. Ahí la NBA yo creo que le tiene que dar un patatús de saber eso. Espérate que Embiid juega con Francia. Bueno, por cierto, el Sí, año que pero bueno. viene, ¿dónde es el Mundial? En Filipinas. Filipinas, Filipinas, Japón. Clasificado Filipinas y Japón. Vamos, Japón no se lo merece, ¿eh? Jordan No. Clarkson, embajador del Mundial. Ah, sí. Jugó bien los eliminatorios. Perdió, pero jugó bien. Muy mal Japón, ¿eh? Horrible jugando. Horrible. Le está yendo mal en su conferencia, o sea, de Asia. Eso suena que es ma mal, mal, mal. Porque van. A ver cuántos se llevaban, 32, ¿no? Hemos dicho también, al Sí. mundial. Creo que de europeo ahora mismo solo hay Finlandia clasificado. Sí, en Vale. europeo son 12. Sí, son 12, sí. Sí. Y han dicho que en Eurobásquet ya no hay plazas para Mundial ni Juegos Olímpicos. Todo va a través de ventanas. Y Todo va, sí. para Juegos Olímpicos sí que hay, para el ganador del Mundial, no sé si para el finalista, y ya luego pues el preolímpico. Uf. Sea que las plazas a los Juegos Olímpicos van a estar muy caras, ¿eh? El Hombre, siempre lo poder han de las estado. ventanas, ¿eh? Está subiendo el poder de las ventanas. Está subiendo, está subiendo. Bueno, es que de alguna manera tienen que hacer, porque es que si no, después van los jugadores, entre comillas, de segunda fila de todas las selecciones y no tiene, ¿sabes? No tiene tanta expectación. No. Hombre, ya se ve que cuando juega la ventana es en mitad de temporada, entre temporada, la gente no sigue mucho a la selección. No nos engañemos. Pero es que yo entonces aprovecharía lo que comentamos de hacer la transición en la selección. Yo aprovecharía estos partidos para llevarte a más jóvenes. Al menos la mitad veteranos, la mitad jóvenes. Que yo creo que con la calidad que tiene España, pues podría sacar los partidos tranquilamente. Sí. Bueno, para futuro, ¿no? Sabiendo que van a subir las ventanas de precio, o sea, de lo que te pueden ganar, pues ahí tienen que ver cómo se acomodan. Porque la NBA no te va a prestar a los jugadores, entonces está complicado.
No, ni la NBA ni la Euroliga de momento. No, por eso pues, te quedan unas clasificatorias. Si eres equipo top top o un equipo medio que tu jugador es tu estrella, está en Euro o en NBA, pues cuando llegues ya a tus jugadores estrellas vas a tener un récord tan malo probablemente o tan difícil que no te alcance para clasificarte. Es que, por ejemplo, igual que haya jugado España 4 amistosos con Grecia y con... Bueno, 2 con Grecia y 2 con Lituania, bueno, podría haber jugado 4 partidos más de ventana. Así, ¿eh? Ya que jugó contra Islandia y Países Bajos, ¿no? Jugó 2 de ventana, pues pero haber jugado 4 más. Y casi que te sirven más esos partidos de ventana que los amistosos. Claro. Porque al final no vas con intensidad a los amistosos. Claro, juegas con tensión competitiva esos 2 partidos que has jugado. Y tienes la ventaja de contar con tus mejores jugadores, en este caso. Y la gente los ve, los partidos. Sí. Porque pues ya es lo que estuvimos yo creo que hablando una vez. Porque si tú ves a un Grecia-España y si en Grecia no va Anteto, no va... Calates, no va Calates, Lucas. No va Papanicolau o tal, pues entonces es que te quedas sin... Y en España igual, en España no van también los 4 o 5 NBA, los 4 o 5 de Euroliga... Es que el partido es totalmente descafeinado. Pero bueno. ¿Alguna cosita más o vamos a terminando? Que ya es hora. Vale, vamos terminando ya, ¿no? Sí. ¿Vas a hacer una raid? Pues es que no hay nada. Así que no. No hay nada. No hay nada. El coleguita este del 3x3. No, ese ha terminado ya, lo estaba viendo ahora mismo. Vaya. Y ha terminado hace gracias, 5 minutos con 131.000 espectadores. Oye, con razón subió la gente aquí la estadística. Ha dicho que ha dicho Ibai que de cara al año que viene va a llevar a gente que sepa jugar a baloncesto. Que está haciendo. Vamos a apuntar un poquito. No, yo no he visto todos los equipos, pero es que hay algunos que es que no han visto una pelota redonda en su vida. Oye, qué lamentable. Bueno, en mi caso, ¿no? Si, no soy Ibai, ¿no? Pero haces un torneo de un deporte que sabes que tiene múltiples reglas y va gente que probablemente no sepa o no sabe y lo vas a pasar en vivo para, probablemente para que se rían o se burlen, pero como aficionado así te quedas como... No, más que nada que él sabe cómo generar audiencia. Ah, sí. Él fue el que inventó un mundial de globos. Sí. O sea, más ridículo que eso. Y tuvo muchísima audiencia. ¿Ves? O el de canicas, el de carreras también. Sí, pero bueno, que él llama a los influencers, entre comillas. A los que conoce él, a los que conoce. Sí, a sus fans. Y los que tienen más seguidores, ¿sabes? Sí, también, a los que tienen más seguidores. Y entonces tú vendes ese producto, en vez de venderlo a 1 millón de personas, lo estás vendiendo a 10 millones de personas ese producto. Claro. Pero es que no, tú juntas tu millón más otro millón de otra persona más otro millón y al final juntas 10 millones de personas potenciales espectadores para tu canal, ¿no? Y lo ven. Y lo ven. Ese es el nivel. Lo ven. Chicos, pero la gente... Iba a decir que antes de acabar, ¿os atrevéis a hacer una porra de quién pasa a semifinales? Échale, hey. Ah, pero no jugamos al Polt. ¿Ya hiciste la rey? No, no hiciste la rey. Bueno, lo dejamos para otro día, venga. No. Bueno. El Polt, lo que tenemos que hacer con el Polt este es jugarlo nada más empezar. Ah, bueno. Ya está. Y así ya nos lo quitamos. Y pero ¿qué tal si lo adivinamos modo Jacobo? Eso bueno, pasa una vez en la vida, eso pasa una sí, vez en la vida. Sí. No, eso puede pasar luego. No nos engañemos que eso... Con Colin Sexton, ¿no? Sí. No, es broma. Pero sí, sí, sí. Pero vas que venga, vamos a ver. A ver dónde está esto aquí. A ver, Wikipedia. Venga, a ver. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí, a ver, Alemania-Grecia. Alemania... cada quien su pronóstico. Yo diría Alemania por el factor cancha. Ah, o es bueno. Ese es un arma de doble filo. Es cierto, sí. Yo diría y Grecia también.
Yo es que lo siento, yo es que no quiero que gane Grecia, pero es que no me gustan. No yo por yo nada, quiero que gane Giannis porque me cae bien. Y yo creo que Alemania está haciendo un gran torneo y para mí se merecen pasar. Yo voy con Alemania, pero creo que será Grecia al final. Son que de hecho, no, iba a decir las dos invictas, no, que Alemania perdió contra Eslovenia. Sí, Eslovenia. Perdió contra Eslovenia. Eslovenia-Polonia. Aquí no. Mira, yo dije Polonia en su tiempo, pero es Eslovenia, no nos hagamos. Eslovenia, es la semifinal más, el cuarto de final más claro, ¿no? Sí. Ok, ya lo sé. No digas Eslovenia, no digas Eslovenia, di Luka Doncic. Goran Dragic. Francia-Italia. Italia. Italia, sí. Yo también yo voy con los, Italia. Yo voy con los underdogs. Yo creo que ahí va a estar la sorpresa. Ángel tiene dudas, ¿eh? Yo, Ángel, no, Francia. Venga, Italia. Es un partido muy abierto, ¿eh? El único Francia que es aquí. Estoy anotando aquí. Yo creo que para mí... No es fácil. Para mí es el más igualado. Para mí, de cuartos de final, para mí es el más igualado. No es fácil que Francia se remonte al juego que no está haciendo. A jugar bien es muy difícil. España-Finlandia. España, sí, España. En principio España. Ahora todos subís al carro, muy bien. Yo sigo confiando en España. Estos chicos que llevan desde Alevín jugando con la selección y compitiendo, son unos crack, hombre. Yo creo que va a ser un partido muy divertido porque Finlandia juega un ritmo muy alto y tiene buenos jugadores. Tienes a Susalin, Koponen, Markkanen, obviamente. Markkanen juega de 4 o de 5. Juega de todo. Markkanen juega de todo. No, pero te digo porque, o sea, ¿quién va a cubrir a Markkanen? Pregunto porque, o sea, yo creo que estará defendido entre Garuba y Juancho. A Billy no lo van a poner a defender a Markkanen. Juancho. Veremos. Es muy lento, Billy. Si le ponen a Markkanen, okay, es un suicidio. Muy lento y no defiende. Exacto. Uf, muy lento y no defiende, ¿no? Exacto. Bueno, chicos. O sea que en mayoría hemos dicho Grecia, España, Eslovenia, obviamente, e Italia. Creo que solo Dani ha dicho Francia. No. Sí, es más difícil que en Francia. Estamos jugando muy mal. Anda, Marratei. No, yo ya lo anoté. Ya. Bueno, chicos. Bueno. Nos vemos el próximo lunes, ¿no? Sí. Pues bueno. Venga. Hasta el lunes. Hasta luego. Venga, chicos.